Lorena Taberna, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, gracias por recibirnos, ¿eh? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, venimos a hablar con vos, en principio por un hecho ocurrido el fin de semana que realmente es insólito. Sabemos que juntadas y este tipo de fiestas clandestinas hay por todos lados, acá también, ¿por qué no? Pero esta tiene una característica bastante más importante porque hay alguna sospecha que es un lugar que se habilitaba para esto, que no es la primera vez que pasa. Y creo que también tiene que ver con la forma en que ustedes se enteraron que esto sucedía, ¿no? ¿Por qué me contás un poquito de esto? Bien. Nosotros el sábado de la noche, siendo las 11 de la noche, el centro de monitoreo recibe una denuncia por un masculino. No da nombre ni apellido, fue anónimo. Lo que hace la supervisora que atendió la comunicación esta es derivar la denuncia a la dirección de inspección. La dirección de inspección se pone en contacto con la policía rural, ya que era en zona rural, se dirigen al lugar. En ese momento, cuando van, la tranquera del campo estaba abierta. A ver, nosotros tenemos dentro de lo que son caminos rurales, la iluminaria es muy escasa. Entonces, por lo tanto, al tener una dimensión y un estrecho largo para el ingreso del campo, y estando en la tranquera, nosotros no podemos violar la propiedad privada, por lo tanto, tocan bocina, pusieron balizas, hasta que se hace presente el propietario del lugar. Él hace mención ser propietario de la vivienda. Cuando toman contacto, lo que menciona es, a simple vista lo que se veía era muy a lo lejos tres vehículos. Lo que él hace mención es que estaban haciendo un bautismo, por lo tanto, está prohibido ya que estamos en fase 2 y se labra un acta. Él dice que aproximadamente se retiraban del lugar. El personal se va, se retira, labró el acta, le hace firmar el acta y se le deja una copia. Momentos después, cerca de las 2 de la mañana, vuelven a denunciar en el centro de monitoreo otra persona. Ya no era la misma. Entonces, el centro de monitoreo se comunica nuevamente con la dirección de inspección, se dirigen al lugar, esto sería aproximadamente entre las 2 y las 3 de la mañana. Ya la tranquera estaba cerrada con candado y un vehículo obstruyendo el ingreso. Entonces, ¿el personal qué hizo? Labró un acta de lo que se observa y lo que se escuchaba, que en ese momento era música a muy alto volumen. Se observa muy a lo lejos una carpa armada, pero muy a lo lejos. Se labra el acta, se deja la copia. Momentos después, pasaron horas, se vuelve a denunciar y el personal se dirige al lugar en el cual tampoco podía ingresar. Entonces, ¿qué hacen? Realizan un operativo de alcoholemia. Para todo esto, con el apoyo de la policía comunal, policía rural, comenzaron a salir todas estas personas, los asistentes a esta fiesta clandestina, en el cual ya no eran dos vehículos, había más vehículos. Lo que pasa es que el campo tiene mucha dimensión en el cual seguramente estarían escondidos, en los cuales Claro. el inspector no tiene esa dimensión de poder ver a Aparte tan era lejos de larga, donde estaban, ¿no? muy lejos. Bueno, comenzaron a salir, estos que comenzaron a salir y fueron detenidos, se ve que le avisaban al resto y el resto desviaba por otro camino. Entonces lo que se pudo hacer fue labrar acta de alcoholemia porque estaban alcoholizados, se secuestraron los vehículos, se labró el acta y todo eso quedó a disposición del juez. Se labró acta por la alcoholemia y por la fiesta clandestina. Ahora, perdón, esta foto que se vieron en las redes, ¿no? De la carpa y eso, ¿cómo se consiguieron? No lo sé. No lo Ah. sé porque yo vi una foto de una carpa que se sacó una foto del día. Y no Sí. estamos hablando de campos que pueden llegar a estar a cercanía, sino que estamos hablando de una foto muy cerca de que seguramente lo puede haber sacado alguien de ahí adentro, porque otra Otra forma no cosa no hay. hay. Que si bien, a ver, vecinos lindantes al campo hubiesen visto esta situación desde temprano, una carpa de esas dimensiones no lo arma una sola persona. No, claro. Podrían haber denunciado y la situación hubiese sido distinta. ¿Por qué? Nosotros no podemos, primero no podemos ingresar porque hay que hacer una diferencia. El inspector municipal no puede ingresar y allanar un domicilio, ¿sí? Lo que el inspector sí puede hacer, que esa es la diferencia, es ingresar a un comercio, porque tiene una habilitación municipal donde requiere la atención al público. Pero en esta situación estaríamos violando el domicilio y obviamente que la facultad no la tenemos nosotros. Entonces,
Para pedir una orden de allanamiento se necesita un montón de pruebas para poder solicitar al juez federal para que Claro, libere una orden de no te la dan así allanamiento. nomás la ayuda de No allanamiento. te la dan así nomás. Y obviamente que necesitas, la ley lo determina, muchas pruebas para poder que el juez federal te dé una orden de allanamiento. Además, con la cantidad de denuncias que debe haber, vivirían los jueces dando orden de allanamiento para esto, ¿no? Exacto. A ver, nosotros, dentro de lo que nosotros podemos hacer como agentes municipales, se hizo absolutamente todo. Sí, la realidad es que si esa foto fue sacada desde alguien que vive muy cerca del campo, hubiera denunciado ante la situación, hubiese sido distinta. ¿Por qué? Había una versión de que la denuncia había venido de un centro de denuncias que hay en Buenos Aires. ¿Eso es verdad? Mira, La ciudad de Buenos Aires, ¿no? a mí me llegaron versiones y he visto imágenes y todo, pero no en el momento, no obtuvimos absolutamente nada de Fueron eso. llamados al centro de monitoreo, como antes. Nosotros tenemos el llamado al centro de monitoreo de dos personas, un femenino y un masculino. Ninguno de los dos da nombre y apellido, Se tampoco supone se lo vecinos del pidió. lugar. Y se supone que sí, porque la música realmente estaba muy alta. A ver, si esto era con fines de lucro o no, no lo sabemos tampoco, porque la realidad es que no teníamos una persona en la entrada en la que tenía una lista de asistentes, en lo Sí. cual vos podés determinar de que realmente había una situación de fines de lucro, cobrando una entrada o lo que fuere. Acá no, acá estaba la tranquera cerrada, con candado y una camioneta obstruyendo el lugar como para ni siquiera dando visión al inspector que pueda ver lo que estaba pasando. Esa es la realidad de todo lo que pasó. Bien, ¿y con esta gente qué pasó? Se les secuestró los vehículos por alcoholemia. A los asistentes que salieron se les labró el acta por alcoholemia, bueno, se llevó el vehículo al corralón municipal, que bueno, está a cargo de esta dirección, quedando a disposición del juez de falta. Esta gente quedó en el camino rural, lo cual pidieron un Uber para que los venga a buscar. Y en el día de ayer ellos vinieron, se acercaron al juzgado de faltas, pagaron la multa por la alcoholemia positiva y a su vez por haber asistido a la fiesta clandestina. Ah, también te veo una multa por eso. Sí. Eso algo decís, vos son los que pudieron encontrar, porque hay otros que capaz que se escaparon por otro lado, me estás diciendo. Es que se escaparon por otro lado, Sí. porque ahí había gente en la cual no hemos visto, el inspector no ha visto pasar y había una comunicación telefónica en el momento, porque estos chicos estaban muy alterados con el resto de la gente que estaba. Lorena, ¿y se puede identificar el dueño de la propiedad, el dueño del campo? Sí, el dueño de la propiedad se pudo identificar, ¿por qué? Porque él se hizo presente en la primera instancia que fue en la denuncia a las 11 de la Y dijo que noche. había un bautismo. Y dijo que había un bautismo y eso es propiedad de él, ¿sí? Sí. Hay Evidentemente muchas mintió. versiones, hay muchas versiones, que eso está en una etapa de investigación en el juzgado de faltas, porque bueno, presentará su descargo, su posición, el juez continuará las acciones por medio de fiscalía. Yo te puedo hablar de la instancia de la dirección de inspección. Con respecto a lo que es del juzgado, yo sé que él se presentó, pero no sé las actuaciones que están realizando. Bien, supongo que ustedes tienen un registro ya de los lugares donde se hacen este tipo, donde se han hecho este tipo de fiestas clandestinas, reuniones, qué sé yo. ¿Ustedes suelen volver a esos lugares, aun por más que haya denuncia, para mirar a ver si qué pasa? Porque puede pasar ahora, como se dice que este lugar no es la primera vez que lo hacen, que en el futuro, cuando pase un tiempito, diga, bueno, ya pasó, ¿Sí? vamos de vuelta, ¿no? Nosotros tenemos, a ver, lugares que nos han denunciado y lugares que no nos han denunciado y sabemos que ahí se hacen reuniones de amigos, clandestinas, masivas. Lo que nosotros hacemos es, se labra un acta, se envía al juzgado en la primera denuncia y el juez libera el oficio automáticamente. Cuando nosotros tenemos sospechas o tenemos a ver, como por ejemplo redes sociales en las que están haciendo algo masivo, nosotros, o sea, hacemos una captura de eso, se envía al juzgado y el juez libera el oficio para frenar y para tomar en conocimiento a la persona de que nosotros ya estamos en conocimiento de el proceder que van a Con eso realizar. quizás se logra Con desestimar eso, eso, ¿no? exacto, Claro. para poder desactivarlo antes y que no llegue cierta cantidad de gente que después es muy complicado poder desactivarlo. Y el tema del personal, ¿cómo estás con eso? Porque imagino que también están cansados
Y también tener este tipo de cosas debe ser cansador, ¿no? Estar atrás de todo esto, ¿no? La realidad es que gracias a Dios tengo un equipazo de trabajo muy comprometido, pero sí, a ver, en esta situación, te estoy hablando de pandemia, yo creo que ningún personal, así tengamos 100 inspectores en la calle, 100 policías, nada va a bastar porque la gente es quien tiene que tomar Claro. realmente dimensión de lo que estamos pasando y lo que Claro. estamos atravesando. Muchos vecinos se han fallecido, hay muchas familias destruidas, hay muchos nietos sin abuelo, hay muchos hijos sin padre, hay mucha gente sin hermanos. Es muy difícil la situación. La realidad es que el inspector también se contagia, el policía también se contagia, y eso lo que nos pasa es que nos quedamos sin personal y no podemos abarcar todo. Por eso siempre se pide que la gente nos apoye y que denuncie, y si ven algo que lo pueden observar desde temprano para poder desactivarlo, que nos llamen. Nadie le va a pedir ni nombre ni apellido, pero sí que nos avisen para poder desactivar antes de que se cumpla o la fiesta o la reunión o lo que fuere que no esté permitido. Ya lo creo. Gracias, Lorena, por esto, ¿eh? No, por favor.